ahorita vamos a parar un rato en el crucero aquí y de ahí nos vamos a ir al mercado municipal. Vamos, que la gente se entere, que el pueblo se entere de la situación de lo que estamos viviendo nosotros como trabajadores. Al momento no ha tenido acercamiento por parte del ayuntamiento para solucionar este problema. Ahorita nos hicimos la llamada del secretario, la verdad, pero ya hemos tenido reuniones con el secretario, de lo cual no hemos visto que existan soluciones, cuando menos en el fondo de retiro y finiquito de los jubilados y pensionados. Y yo creo que ya tenemos que solucionar el problema ya. Ya, y no más eso, es la violación del contrato colectivo de trabajo, que lo hemos insistido en muchas ocasiones, que no se cumplen las cláusulas del contrato colectivo, no tenemos una firma con Estezón, un convenio Ayuntamiento Estezón digno, nos dan muchas trabas para darnos el apoyo de salud, nos dan muchas trabas en la licencia, las plazas de los jubilados y pensionados no se nos dieron, sin embargo ellos contrataron a mucha gente. Y no tenemos respuesta a eso. Los bomberos tienen que comprar sus uniformes. Ese equipo de trabajo está en condiciones malas. La caja de ahorro no da una solución tampoco. Y el fondo de retiro y finiquito tampoco dan soluciones. Entonces nosotros ya estamos cansados de eso y queremos solución. Julio, toma foto. Una reunión ordenada, obviamente, ¿no? Vamos poniéndole una fecha, vamos viendo las agendas y obviamente para desarrollar los temas que ustedes ya, como saben, de una manera u otra conocemos, que nos han estado manejando pues en oficios y hemos tenido algunas reuniones ya previas a esto. ¿Cómo la ves? Si nos invita, que lo vamos a demandar. Otra promesa política, bueno, ya no. Tratamos de acercarnos y platicar y no cumplen. No cumplen. ¿Cuál fue la orden que dio el secretario del ayuntamiento el jueves? La comisión laboral los iba a atender y cómo va el asunto, bueno, de que... ¿Cuál fue la orden? Muy claro les dijo, a ver, lo primero, los finiquitos, vean los finiquitos y que para mañana salgan. Y se mintió. Está bien. ¿Qué dijo el secretario de los bomberos? Si hay carros cuando se quedan tirados y la gente no puede llegar a tener un servicio digno, la casa se puede quemar y la gente atrapada y los bomberos no llegan. ¿Por qué? Porque no hay carros, no hay sueldos, no hay uniformes. O sea, ¿qué estamos jugando? ¿Otro diálogo? ¿Para un mes más? ¿Para dos meses más? La respuesta a los bomberos, la ciudadanía no puede esperar un día más. ¡Eso! ¡Venga, venga, bomberos! Estamos haciendo manifestación ante el gobierno municipal, dado que no tenemos un riesgo laboral. Nos pagan 30 pesos por entrar a un incendio, por sacar a una víctima, por rescatar a la ciudadanía hermosillense. Son 30 pesos, 40 pesos lo que vale nuestro trabajo. Aparte, estamos sin unidades ahorita. Las unidades que nos encontramos ya están obsoletas, andan de puro milagro. Estamos pidiendo simplemente proteger a la ciudadanía hermosillense. No tenemos uniformes, tenemos más de un año y medio sin que nos den uniformes. Puras promesas, ha quedado el maloro con nosotros. Nos ha dicho que para marzo, pero hasta la actualidad no hemos recibido nada. Ni equipos, ni uniformes, ni sueldos, ni ningún beneficio. Simplemente puras promesas. Total apoyo del sindicato, el ayuntamiento, bomberos. ¡Vamos, bomberos! ¡Vamos, bomberos! Los bomberos amenazan. No están sindicalizados, pero más sin embargo, hacen una excelente labor con el ciudadano. Y ciudadanos, quiero que se esperen que los bomberos compran sus uniformes. Ellos de su sueldo están comprando los uniformes, porque el ayuntamiento no les ha pagado a proveedores para surtirle uniformes. La herramienta y equipo de trabajo de los bomberos son los coletos, ya no sirven. La semana pasada salvaron tres vidas, y ¿saben cuánto le pagan por el riesgo laboral a un bombero? 40 pesos. Es cierto, pero no tenemos por qué andar investigando. Pues mira, el alcalde ya va con un chingo de recursos, millones y millones para lo que sea, yo no sé. Por eso necesitamos hablar con el alcalde, de esos millones que agarró, que pidió prestado, de ahí que le agarre un bonche mientras arreglen el fideicomiso ustedes. En tres semanas, que arreglen ellos. A nosotros que nos paguen el fondo de retiro de que busquen de pedirle la atención, más tarde de aquí el viernes que atienda a los compañeros. Espérate, si no lo atiende el alcalde ahorita, vamos y lo vemos allá donde va a estar en el evento. Es muy importante ese detalle. Necesitamos una respuesta. El detalle es que el alcalde nos atienda. Eso es lo que quiero, que nos atienda el alcalde, pues. Vamos a hacer una cosa.